Este es el resumen de noticias de la semana. ¡Usted está cuidando a un ladrón! ¡Con el dinero del pueblo lo está protegiendo! ¡Y no nos engañen! ¡Llenar la ciudad de soldados no nos va a hacer creer lo del ataque! ¡Eran soldados mexicanos los de la foto! ¡Nadie quiere matar a Yamatei! Anunciamos oficialmente, desgraciadamente sí tenemos ya un caso confirmado y tenemos un caso descartado y 3 casos en estudio. Esperamos tener los resultados probablemente el día de hoy, de los cuales estaremos informando. ¿Qué seguimiento podría tener? No tenemos todos los detalles, sabemos que es una persona que estuvo en contacto. No, en el S4, en el parqueo de humanidades, en uno de los carros inclusive más antiguos y que estaban en desuso por parte de humanidades. ¿Esto por qué se podía decir? Porque se le miraba el óxido, se le miraban las llantas ya pintadas desde hace tiempo. Justamente hoy se da el cambio de guardias de seguridad de la Universidad de San Carlos. El día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial el Acuerdo 208-2022, en el cual, tal como lo dijo el presidente Alejandro Yamatei ayer por la noche, se exonera de multas, moras o cualquier otro recargo a todas aquellas personas que no hayan pagado el impuesto sobre circulación para vehículos aéreos. Star News, información imprescindible.